Continuando con las noticias aquí en Canal 3 Artigas Televisión, agradeciendo su preferencia como es habitual, continuamos informando. Presidente de la Junta Departamental de Artigas, Nelton Barreda, dialogó sobre el llamado para taquigrafía en la Junta Departamental, bases y condiciones en la Junta de Artigas.gob.uy. Sí, buenos días. Se hizo en la modificación presupuestal, se creó un cargo para taquigrafía. Y se hizo el llamado, el plenario votó las bases para el llamado a especialista en taquigrafía y se hizo el mismo y para el día 15 de octubre, en el cual se realizará el concurso. ¿Cuáles serían estos requisitos, Barreda? Y, bueno, los requisitos están en las bases explícitamente, pero lo que se necesita es justamente un especialista en taquigrafía. Se va a hacer un concurso de oposición con una determinada cantidad de palabras por minuto que tienen que escribir y eso con un tribunal formado por el presidente, por un representante de cada partido y por un experto en taquigrafía de la Sociedad de Taquigrafía del Uruguay, o sea que sea de otro lado, como para darle más transparencia al llamado. ¿Hay algún centro aquí en Artigas que enseñe taquigrafía? Mire, eso no, creo que no, no sé decirle, hubo en su momento cursos en UTU de taquigrafía, en la que mucha gente hizo el curso y bueno, es una oportunidad laboral para esa gente. ¿Cuál es el sueldo? Ah, el sueldo no les sé decir en este momento, no les sabría decir. En el llamado a concurso pueden averiguar la gente, pero pienso yo que, me parece a mí que, ¿sabes qué? Yo le voy a decir una cosa. Yo cuando entré a trabajar, las veces que entré a trabajar en mi vida, nunca pregunté el sueldo de entrada. Entré a trabajar porque lo que uno precisa es trabajar. Después se ve el tema del sueldo, pero pienso que eso es una cosa. Me parece que se paga un sueldo acorde a la especialización. Y es un sueldo bueno para Artigas. No les sabría decir el monto. ¿Las bases están en la página de la Junta Departamental? Obviamente. Para eso se creó la página, para poner todo lo referente a la Junta Departamental. Y eso con más razón. La última sesión de la Junta, usted también presentó y habló de un tema que es muy importante sobre la leishmaniasis. ¿A qué se refiere? Sí, nosotros hace tiempo, cuando éramos edil, no habíamos llegado a la presidencia, habíamos presentado sobre la leishmaniasis la posibilidad de conseguir herramientas para ayudar a combatir la enfermedad. A bajar la incidencia, al menos, de la enfermedad en nuestro departamento, que donde tiene una incidencia importante. Y esas dos cosas eran conseguir la vacuna o un medicamento que controla bastante el parásito en sangre y cura casi el 90% de la forma cutánea, que es la miltefoxina. Y hemos hecho tratativas al respecto. La vacuna está difícil de conseguir, pero la miltefoxina, ese medicamento que baja la incidencia del parásito en sangre y mejora las condiciones cutáneas y por lo tanto también baja la incidencia del parásito en la zona, ya está en el país, está haciendo los trámites correspondientes del ministerio para más o menos en 6 meses se pondría a la venta. En otro marco, el presidente de la Junta Departamental, Nelton Barreda, al ser consultado sobre si la actual intendente Rita Volpi ha solicitado reunirse con la Junta, manifestó que aún no hemos mantenido reuniones, aclaró el presidente Nelton Barreda. Es una sesión que se llevó bien, con los temas importantes que había, que no era una difícil, pero felizmente se cumplió con todo el orden del día. Y bueno, los que pueden evaluar son los otros. Para mí creo que salió bien la reunión, sin ningún inconveniente, como debe ser.
siempre esté firme como presidente, ya que allí hay muchos juegos de cintura en las bancadas? Y bueno, uno tiene que adecuarse a los juegos de cintura, tiene que ser firme y siempre con el reglamento, dando la oportunidad a los 31 ediles que se expresen y que manifiesten todo lo que necesitan decir, porque es exactamente lo que la democracia indica, ¿no? 11 ediles presentaron una solicitud al Tribunal de Cuentas para la ampliación de este informe. Sí, una ampliación de investigación del Tribunal de Cuentas, se votó con 11 votos eso, y después hubo otras mociones más que salieron con mayor cantidad de votos, que también fueron solicitudes de investigación del Tribunal de Cuentas con respecto a otra administración, y después una solicitud a la Intendencia de que se haga una investigación administrativa y sumario si correspondiese a las personas implicadas en el tema de hora extra. Eso también salió aprobado por mayor número, creo que 21 más o menos en 31. ¿Han podido mantener ya un contacto o una reunión con la nueva intendenta para ver el motivo de trabajo, cómo se va a continuar? No, todavía no hemos mantenido reuniones. Estaríamos esperando que la intendente organizase su equipo de gobierno y espero que en los próximos días se contacte con nosotros, porque también es el deseo de los ediles de mantener una reunión con la intendenta Volpi para saber el rumbo, la impronta que le va a dar a la intendencia, y para nosotros estar al tanto del tema. ¿Qué esperan para lo que queda del mandato de Volpi? Y bueno, que se haga lo que la intendente tiene programado y que sea lo mejor para el departamento. Y nos fuimos a los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Estos son los hechos policiales más relevantes del día martes. Zona prisional primera, oficina departamental de policía comunitaria orientada en problemas, taller sobre seguridad vial. Referente a proyecto educativo llevado adelante por personal de la Oficina Departamental de Policía Comunitaria, se realizó ayer en el Liceo número 1 un taller sobre seguridad vial para alumnos y docentes, trabajándose en los siguientes conceptos: conducta vial para jóvenes, factores internas y externas, riesgo objetivo y subjetivo, atención y memoria, desplazamiento de las vías de tránsito y diferentes tipos de elementos de seguridad como ser chalecos, cascos, luces, etc. Alcohol y drogas, factores de protección y riesgo. En otra actividad similar se realizó un taller sobre bullying y educación vial para alumnos y docentes de la escuela número 21 de Guayubira. Zona prisional cuarta, grupo de reserva táctica Artigas. Hurto en comercio. Fue denunciado ayer el hurto de dinero en efectivo perpetrado en horas de la madrugada mediante daños a una puerta lateral de un comercio ubicado en calle Aparicio Saravia, esquina La Valleja. Policía científica realizó el relevamiento de los daños. Avalúa lo hurtado y los daños en 1.400 pesos uruguayos. Brigada Departamental de Tránsito, siniestro de tránsito grave. Se registró a la hora 12:45 de ayer en el bypass en Avenida Baltasar Blum, el cual colisionaron una motocicleta que circulaba por Avenida Baltasar Blum con dos ocupantes menores de edad y una camioneta que hacía por la rotonda de bypass, conducida por un masculino mayor de edad, resultando lesionados los ocupantes de la motocicleta, quienes fueron trasladados al nosocomio local, donde se les diagnosticó, para el acompañante, fractura de húmero izquierdo. Al conductor realizaron tomografía del tórax, permanece en observación. Se realizó espirometría y ambos conductores arrojaron resultado cero. El conductor de la motocicleta se aplicó la boleta de contraversión por el artículo 31 del Código Penal, licencia fuera de categoría, y artículo 15.3, no respetar el cartel de sede al paso. Pare. Enterada la señora fiscal de turno, dispuso el relevamiento de testigos y cámaras forenses para los lesionados, pericia a los vehículos e informarla. Hurto frustrado por hombre conducido. Próxima a la hora 0:20 de hoy, el sereno de un comercio ubicado en calle Bella Unión solicitó presencia policial tras sorprender a un masculino en el interior del local con comestibles y otros artículos acondicionados para hurtar. El hombre fue conducido por disposición judicial, ingresó detenido a la policía científica y realizó el reglamento correspondiente de la escena. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas, quienes continúan trabajando en el hecho. Bien, otras noticias llegan a continuación. Frente Amplio aborda investigaciones sobre condenados de la Intendencia Departamental de Artigas.
Lorenzo cuestiona solicitud del Partido Nacional para revisar intendencia de Patricia Ayala. Crescieri regresa a la política como candidato a diputado por De Centro. Muy bien, seguimos informando a continuación.